¿Cómo están todos mis solecitos este día, esta tarde o esta noche, donde usted me esté viendo, mi solecito? Yo deseándole muchas bendiciones y que se encuentre muy bien. Quiero decirles que ahora les traigo un rico coctelito de camarón bien salvadoreño, que es nuestro famoso cóctel de camarones en salsa rosada. Así que yo tengo mis ingredientes y veámosles. Bueno, como pueden ver, yo tengo aquí camarones media libra nada más, porque yo solo quiero hacer un cóctel. Tengo, para hacer mi salsa rosada, tengo mayonesa, tengo salsa de tomate ketchup, tengo pimienta negra, tengo ajo granulado, sal. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ir a cocinar mis camarones. Ya estos camarones ya los tengo bien limpiecitos de aquí, ya les saqué toda la tripita fea. Y aquí ya los tengo limpios y frescos. Vámonos a la estufa a cocinarlos. Como pueden ver, ya está hirviendo el agua. Yo ahora le voy a poner sal al gusto. Miren. Le voy a poner también ajo. Este ajo es una cucharadita de ajo para que mis camarones pues agarren un saborcito. Y también recordarnos que nuestros mariscos necesitan de tener ajo, de cocimiento con ajo. Yo aquí tengo los camarones. Los voy a poner y rapidito yo los voy a sacar, nomás queden su hervor, porque yo no quiero que mi camarón se me vaya a poner a un lado, se me vaya a hacer bien chiquito. Miren cómo está de porte. Yo no quiero que se me haga más chiquito, porque al dejarlo cocinar se hace como un hule y chiquito, feo. Para comerlo no está rico. Ahorita ustedes ya van a ver cómo me va a quedar ahí, solo de un hervor, y lo bajo rapidito. Bueno, ya desde que puse mis camarones ya comenzó a hervir nuevamente el agua, porque los camarones estaban bien fríos del refri. Así es que yo no voy a dejar que me cocinen más mis camarones. Así es el punto que yo quiero que mis camarones queden, y yo los voy a retirar ahorita. Tengo aquí hielo, miren, porque esto me va a detener inmediatamente el cocimiento de los camarones. Miren, de esta forma, si yo los dejo más tiempo, como les digo, se me va a hacer un camarón chiquito, bien anaranjado, anaranjado el color y bien aulado. Yo quiero un camarón rico, así tronadorcito, pero que se pueda morder bien. No lo quiero que me quede un hule. Miren, miren, esto, el hielo hace que mis camarones rapidito se me enfríen. Ahí para el cocimiento, para que no se me hagan un hule o achiclados, les digo yo. Porque algo así ya no es bueno, y peor para hacer un rico cóctel. Después que estén ya enfriaditos, lo voy a colar para que vayan bien escurridos al cóctel. Ya están listos. Vamos a hacer ahorita la salsita de los camarones. Primero yo voy a poner la mayonesa, que es aproximadamente media taza medidora. Pero esto es a su gusto, porque hay personas que les gusta solo revolcaditos ahí en la mayonesa, en la salsa. Hay otros que les gusta dejarlo con mucha mayonesa. Voy a ir midiendo cuánto voy a ir poniendo de salsita, porque solo quiero darle el color. Le voy a poner pimienta. De esta forma, para darle un rico sabor. Voy a mezclar. Mis solecitos, de esta forma, de este color, es el que le va a quedar su salsita. Eso negrito es la pimienta, que le va a dar un rico toque a la hora de comerse su rico coctelito. Los camarones que ya están bien escurriditos. Miren, de esta forma se remueven para que se llenen bien de... de su salsita deliciosa. Voy a empezar a servir ya en la copa. Esto, cuando usted lo pida allá, los que van allá a El Salvador, los
que van a visitar nuestro país, van a un restaurante, en la playa, a comer marisco, piden un coctelito de camarón en salsa rosadita, se lo van a dar así servir. Originario de El Salvador. No sé si tendrán algo otros países, creo que tienen también coctelito con mayonesa así rosadito. Pero este, desde hace años, desde que yo conozco que hay cóctel de camarón en salsa rosada, muy famoso en nuestro país. Esta cebolla es un adornito, pero a la hora que nos comemos nuestro coctelito de camarón, siempre uno lo revuelve bien y pues se le va la cebollita. Hay personas que se la ponen bien picadita y hay otras personas que se la ponen así, fileteadita, como yo se la estoy. Bueno, aquí les dejo mi cóctel de camarón en salsa rosada. Es muy típico en nuestro país. Espero que les guste la receta y que lo puedan hacer en estos días. También lo pueden acompañar con un rico pedazo de aguacate, con galletitas saladas o con tortillas chips o tostaditas, que es un rico cóctel para estos días de Semana Santa. Gracias, mis solecitos, por estar conmigo apoyándome en estos videos. Dios me los bendiga a todos. Bye, mi solecito.